Hola, bienvenidos a Especiales Universidad de Costa Rica. Para nosotros es un gusto el día de hoy darles a ustedes una mirada femenina de quien fue el gran reformador social de nuestro país, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Para eso tenemos una invitada para nosotros especialísima, especialísima, y que en medio de todo esto hemos logrado poder conversar con doña María del Rosario Calderón Fournier. Un placer tenerla, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Marlon. Un gusto estar conversando con usted. Pues iniciemos con eso, una mirada femenina de quién era su papá. Una mirada femenina. Puedo decirte que era un hombre muy cariñoso, era muy afectivo. Lamentablemente yo perdí a papá cuando tenía 9 años. Casi no pude convivir con él. Pero sí era un hombre que fomentaba mucho que estudiáramos, que leyéramos, porque él era un gran lector. Y mi hermana sí pudo disfrutar mucho de eso, ¿verdad? De esa pasión de mi papá por la lectura. Papá, a pesar de no estar ejerciendo propiamente la medicina, aunque sí la ejercía, sí daba consulta, leía muchísimo también en las últimas investigaciones médicas. Entonces, creo que lo interesante de él es que fue un hombre que quiso que sus hijas tuvieran una gran preparación igual que su hijo. O sea, para él era exactamente igual la mujer que el hombre. En la necesidad de prepararse, de surgir y ser una persona educada, culta. Sí, Alejandra, en un momento determinado se pensó que podía participar mucho en la política activamente. Su partida a una edad muy temprana cambió el panorama también y bueno, usted, a diferencia de sus otros dos hermanos, de Rafael Ángel y Alejandra, se dedicó más a la academia también. Sí, yo salí huyendo de la política. Estuve un tiempo trabajando en política, siempre en las campañas de mi hermano y en un principio en las de don Miguel Ángel Rodríguez, pero después ya definitivamente me di cuenta que no era lo mío. Hasta cambié de carrera y me volví a meter a estudiar. Entonces, sí, la política no, pero hay muchas formas de servir. Y así hay muchas formas de llevar ese legado tan fuerte que nos dejó papá, de humanidad, de preocupación por los demás. Y creo que la educación ha sido un medio, para mí, muy importante para llevar ese legado. Y creo que esta es una oportunidad muy linda para que también la gente lo conozca en su vida cotidiana, porque usted nos dice que era muy cariñoso. Hay una cosa que me llama a mí mucho la atención de las fotografías que he podido chequear, porque se le vio una piel muy tersa. Inclusive yo diría que era una piel de una persona como que se cuidaba mucho su piel, muy suave. Sí, mi papá tenía una piel muy suave. Y le voy a contar que los recuerdos que tengo de él, me acuerdo cuando Roy Gamero y yo estábamos preparando el libro, me decía, ¿qué es el recuerdo más grande que tenés de tu papá? Le digo, dos cosas, que yo lo abrazaba y era la tersura de su camisa. Claro. Y la tersura de sus cachetes, que eran muy suaves, ¿verdad? Y sí, tenía una piel muy bonita. Él se cuidaba mucho y nos cuidaba mucho en términos alimenticios. Él siempre desayunaba con nosotros, siempre. Yo siempre desayuné con papá mientras estuvo vivo. Y siempre entonces nos balanceaba. Bueno, ahora tienen que comerse la fruta, ahora tienen que comer entonces cereal. Siempre estaba como muy pendiente de qué se comía, no solo en el desayuno, sino en el almuerzo. Y su mamá hacía un queque seco riquísimo. Ah, sí, eso le conté que mami hacía un queque seco riquísimo. Riquísimo. Mami era muy buena dirigiendo la cocina. Meterse mucho no, pero sí dirigía y tenía una cuchara excelente, ¿verdad? Qué rico, ya me antojé yo de queque seco, imagínate. Sí. Pues otra de las cosas que a su papá le encantaba era el yogur. Sí, yo le comenté eso, Marlon. En un principio papi lo hacía, porque no era una costumbre nuestra tenerlo, hasta que Dos Pinos sacó el yogur natural y luego sacaron fresa y naranja piña. Yo me acuerdo que venían aquellos camiones enormes de la Dos Pinos a dejar la leche, a dejar todo, y nosotros todos los días comíamos yogur. Para mi papá era fundamental.
Sí, usted me ha contado cómo lo elaboraba antes de que se pudiese comprar. Sí, porque había que comprar los bacilos estos y dejarlos fermentar con la leche entera. Así es. Tenía que hacerse con leche entera. Otro dato muy, muy interesante de su papá era que siempre hacía siesta. Sí, siempre. Él a mediodía después de almorzar hacía una siesta. Y era una siesta corta, pero siempre la hacía. Y ya se levantaba en la tarde a seguir, porque mi casa siempre estaba llena de gente. A eso iba, ¿cómo se convivía con tanta gente en la casa, tanto era tráfico de personas? Era muy difícil. Yo le puedo decir que momentos sola con mi papá era el desayuno y la cena. Que sí cenábamos toda la familia juntas. Pero el almuerzo no, porque el almuerzo siempre había invitados. De todo tipo. Mi papá sentaba a la mesa a quien fuera. Al señor más elegante, como al señor que no tenía zapatos y que no había comido ese día, lo sentaba a almorzar. Mi mamá dice que para ella lo más duro era no saber cuánta gente iba a llegar, porque papi iba sentando a todo el mundo. Y luego las mañanas y las tardes mi papá era muy ocupadas, porque él recibía mucha gente por política y también por consulta. Entonces los acostaba en los sillones de la sala, los revisaba, les tomaba la temperatura y tenía un mueble muy lindo que era de mi abuelo, espejos, que yo lo tengo ahorita, y ahí tenía todas las medicinas, las muestras que le daban, ¿verdad? Y entonces él empezaba a repartir medicinas, o si no, si al fulanito se le daba la plata y que fuera a comprarla. Uno puede ver toda la trayectoria del doctor Calderón como ese humanista, pero también como un hombre muy fuerte. Que recibió en su vida condicionantes que le pudieron haber ocasionado tensión. ¿Y hubo algún momento en el que usted lo viese que él podía flaquear? ¿Que él también tenía ese sentido de diálogo con la familia y de descargarse? Era muy discreto. Probablemente con mi mamá, sí. Mi mamá era una mujer muy inteligente. Yo creo que eso demuestra mucho de mi papá, que se casó con dos mujeres inteligentes, tanto su primera como segunda esposa, que no le tenía miedo a mujeres inteligentes. Y creo que con mi mamá sí tenía que haber hablado. Yo sé de un momento que flaqueó, que fue antes que yo naciera, que tuvo un infarto. El otro momento que yo sí lo vi flaquear fue cuando la elección en que se decidió que el candidato iba a ser Mario Echandi, que se unía a Unificación con el Unión Nacional. Uh-huh. Y había un montón de gente afuera de mi casa. Y a papá lo subieron a una silla y yo creí que mi papá se iba a caer porque yo no sentía a mi papá como fuerte en ese momento. Y mi papá les decía a todos y les explicaba por qué el candidato iba a ser Mario Echandi. Y entonces mucha gente se fue molesta. Y dijo, nos vamos con Virgilio Calvo, que era candidato, bueno, usted jamás, yo creo que no había nacido, ¿no? Del tercer frente era el partido de él. Y porque mucha gente se molestó con esa decisión. Y yo lo vi cuando él se bajó perturbado. No dijo nada, pero se le veía en el rostro. Y eso no se me quita, es una imagen que no se me quita. Yo voy a sumar otra imagen que tengo después de revisar mucho la vida de él. Y fue el caso de un niño que su mamá estaba enferma y lo fue a buscar al consultorio, al doctor. Y en el momento que le busca, el doctor está atendiendo personas y no le da chance de verlo de primera instancia. La secretaria no le da mucha bola y dicen que el doctor, cuando alcanza a escucharlo, le dice, espérese un momentito, voy a terminar de atender y le voy a ayudar. Con ese niño se fue hasta Santa Ana. En aquella época. En aquella época, en volanta. Uh-huh. Y se la trajo a la señora al hospital y le dio medicinas. Un perfecto ejemplo de quien se convirtió en gran reformador, uh-huh. Doña María del Rosario. Es que esa es la diferencia entre un político y una persona que le nace hacer lo que hizo. Una persona con convicción. Una persona que había vivido las desigualdades sociales tan grandes que había en este país y que la gente que no tenía medios no podía curarse. Y cuando uno vive eso a flor de piel es muy diferente
a ser un político que detecta problemas, detecta situaciones, pero tal vez no las ha vivido en carne propia. Y no es la misma, no es el mismo convencimiento, diría yo, la misma fuerza. Dicen que él siempre, aún en campaña, siempre era el mismo. Y dice don Jorge Gayer Esquivel, era su estado natural. Y voy a sumar una frase suya. La frase dice: la justicia social fue la razón más importante de su vida, pero las grandes causas son las más difíciles y las más sufridas. Cuéntenos esa parte. Bueno, obviamente, Marlon, yo no viví la época de él, de su presidencia. Yo nací muchísimos años después. Pero lo que lo conocí, conociéndolo en la familia, conociendo, leyendo mucho de él también. Él era una persona muy tenaz. Cuando él quería algo, lo lograba. Pero sufrió mucho lográndolo. Es decir, la lucha que él tuvo, la gente... Hoy en día nosotros decimos, la caja, la UCR. No, eso costó mucho. ¿Qué es la Sinfónica? Y la Sinfónica, eso, y después todavía la unión con Manuel Mora y Monseñor Sanabria, la introducción de las garantías sociales en la Constitución y el Código de Trabajo. Eso generó mucha oposición, mucha oposición. Papá se le consideró traidor a su clase, traidor. Y yo creo que nunca fue traidor, yo creo que siempre lo pensó así. Siempre él pensó que este país tenía que mejorar. Explíquele eso a la gente, porque lo que usted está diciendo es tremendo, tremendamente doloroso, y tal vez la gente que recién se incorpora a esta entrevista no puede hacer esa ruta crítica. Y es que vea que su mamá en algún momento habló de incomprensión, que creo que eso es un dato muy, muy valioso, y que lo convierten en esos términos de estadista. Sí, es una incomprensión, obviamente, pero estadista es el que no tiene miedo a la incomprensión. Estadista es el que se va adelante y hace lo que tiene que hacer. Él, por ejemplo, cuando él llegó a la presidencia, obviamente tenía un gran apoyo. Bueno, llegó con un porcentaje muy alto la votación, pero tenía un gran apoyo de los sectores tradicionales conservadores de este país. Pero donde empezó su política, ¿verdad? La Caja del Seguro Social generó anticuerpos. Anticuerpos porque los patrones tenían que pagar un porcentaje. Hasta los mismos trabajadores no estaban contentos de tener que pagar un porcentaje del seguro. Y vea las bendiciones que nos ha traído la Caja. La Universidad de Costa Rica no fue un tema tan polémico, no. Pero las garantías sociales, sí. Sobre todo el Código de Trabajo. Lo que significaba en aquel tiempo, doña María del Rosario, darle derechos a los más vulnerables. Exacto. Y desde una pirámide muy bien estructurada, lograr una reivindicación humanista que todavía conservamos. Y que estoy seguro siempre le recordarán desde lo más interno quiénes hacen posible que la política verdaderamente sea, como decía doña María del Rosario, de un estadista. Estamos desde el Museo Calderón Guardia, conversando desde esa mirada femenina que solamente puede ofrecer quien estaba cerquita de él y que le acariciaba los cachetes, doña María del Rosario. Estamos desde el Museo Calderón Guardia haciendo especiales Universidad de Costa Rica con una voz autorizada, con una mujer de familia con quien convivió con el doctor Calderón Guardia durante 9 años y es su hija, doña María del Rosario. Esa visión de estadista, quiero hacer eco de las palabras de su mamá, que de hecho dice en un texto que esa condicionante de esas luchas del doctor se le significaron dos cosas, la incomprensión y también el egoísmo. Y eso marcó definitivamente su momento emocional en algún momento, en el caso del presidente. Sí. Y de toda su familia, porque también en la escuela, como usted me comentaba, las experiencias
podían resultar en algunas ocasiones no tan satisfactorias. Sí, es difícil, es difícil. Era un país todavía muy dividido. Bueno, creo que todavía somos un país muy dividido. ¿Verdad? Pero en otro en otra área, en aquella época era más liberación, el calderonismo y el liberacionismo, figuerismo, como usted quiera llamarlo, que ahora yo no sé si yo podría hacer lo mismo, decir liberacionismo, figuerismo, yo creo que ha cambiado un poquito, pero sí, en aquel momento era así. Entonces había gente que estaba muy contenta de conocerlo a uno, de apoyarlo, pero había mucha gente que no. Entonces, con solo oír el nombre mío, es que yo les veía la cara, se crispaban. Entonces, qué tensión, ¿verdad? Sí, en ese momento. Mi mamá nos preparó. Mi mamá fue una mujer que nos enseñó a no tener rencores, a no vivir amargados por todo lo que pasaron, que ellos sufrieron muchísimo. Ellos se fueron al exilio sin un cinco, que mucha gente decía que vivía muy bien en México. No tenía nada. Y vea qué curioso esto, porque el presidente nace un 10 de marzo, ajá, ¿verdad? De 1900. Va a la Buenaventura Corrales. Ajá. Va también al seminario de los padres, ajá, paulistas. Ajá. Y de inmediato va a la misma universidad de su padre. Sí. La Universidad de Lovaina. De Lovaina. Pero termina graduándose en la Universidad Libre de Bruselas. Así es. El último año se pasó a la Universidad Libre de Bruselas. Pero sí, el mismo recorrido de mi abuelo. El mismo recorrido, el mismo recorrido de Calderón Muñoz. De Calderón Muñoz, en una época de mucha efervescencia política en Europa. Y mucha efervescencia de todos los documentos que estaba produciendo el Vaticano, ¿verdad? En relación a la cuestión obrera, le llamaban ellos. Sí, él tuvo ahí su acercamiento, él era un novaro en aquel momento. Sí, inclusive. Muchísimo, y con el cardenal Mercier, que era uno de los grandes propulsores de esto, él tuvo mucha relación. Entonces, imagínese. Qué impresionante esto, ¿eh? Ah, no, para él impresionante. Y luego de mi abuelo, que mi abuelo incluso fue compañero de lucha de Jorge Bolio. Así es. Entonces, imagínese que desde la casa, la universidad, ¿verdad? Y después las experiencias de vida que él tuvo. Por eso él es una persona tan interesante de analizar, porque es una persona que todas sus decisiones fueron producto de una experiencia de vida y de una convicción interna muy grande, ¿verdad? No es una cuestión que se lee en un libro, no es una cuestión que se aprende en la universidad, es una cuestión que se aprendió en la vida. Sí, y este año justo conmemoramos los 50 años de su partida. Exacto. Los 80 años de la Universidad de Costa Rica. Uh-huh. Me decía don Rolando Laclé, es que el presidente fue el hombre más importante de la historia como reformador. Definitivamente, sí. Yo sé que habrá personas que todavía no quieran reconocer esto, pero sí lo fue. Sí lo fue, es decir, uno lo vive. Yo, una vez que me tocó dar un discurso en la Universidad de Costa Rica, que a mí casi nunca me toca, porque siempre llaman a mi hermano, pero esta vez fue por un busto que ahora está por ahí escondido en la universidad, y fue con el rector Macaya, y entonces inauguramos el busto, pero era yo. Él me invitó a mí, como yo era alumna en ese momento en la universidad, y entonces yo rememoraba que yo he sido beneficiada en lo personal, claro, de las medidas de mi papá. Mire, soy asegurada, tengo los derechos de cualquier trabajador, y ya incluso ya metí los papeles, ya me voy a pensionar también. Pasé por la universidad, me gradué de la maestría en la Universidad de Costa Rica. Entonces, yo he sido, como muchos costarricenses, sí, pues premiada, beneficiada con las iniciativas de papá. ¿Ese es el mayor impacto que tiene su padre, que mayor lo he reflejado impacto en usted? Sí. La niñita que acariciaba y arrullaba en aquella época. Hay una frase muy linda de su papá que la dice en el discurso del 8 de mayo de 1940. Dice: mi gobierno no se erigirá un empresario de ninguna actividad que pueda realizar el empeño individual. Y sigue en el texto: y llama a que nos cuidemos unos a los otros. Es ese principio de bienestar que en la política
se vuelve algo tan necesario, doña María del Rosario, y que hoy por hoy se ve reflejado en una caja que ante una pandemia nos está sosteniendo. Uh-huh. Exactamente. Y que parece que la tarea es constante para quienes hacen política de fijar esa reflexión hacia una mejor Costa Rica. Voy a comentar algunas imágenes que vamos a estar teniendo en esta entrevista, que son muy lindas y que son como un recordatorio de aquel momento. Uh-huh. Hay una imagen que desarrolla toda la elegancia, y es esa imagen en la que está don Jorge Hain, está don Francisco Paco Calderón, y está también siempre en esas imágenes, inclusive de los 40s, el papá Calderón Muñoz, siempre a la par del Calderón Guardia. Uh-huh. Cuénteme cómo era esa relación entre ellos dos. Muy, muy cercana. Muy cercana. Es decir, siempre hay un hijo con el que hay una mayor empatía, digamos, una mayor cercanía. Y mi papá y mi abuelo eran como una sola persona. Sí. Papá escuchaba mucho a mi abuelo. Mi abuelo respetaba mucho. Es algo que considero, doña María Rosario, que la gente va a poder apreciar mucho en esta entrevista, y es ver imágenes que es muy difícil volverlas a recolectar, y bueno, creo que viniendo al museo van a poder rescatar muchas de ellas, pero muchas son de obra y gracia de ustedes que las pudieron guardar con mucho tiempo. Sí, fíjese que esas son fotos, más que todo mi hermano era el que tenía la mayor cantidad de fotos de gente que se las dio, me las dio a mí. Entonces hicimos como que él guardara todo para que no anduviera todo perdido. Cuando hicimos el libro, entonces en la imprenta Trejos escaneamos todo, todas las fotos, y se pudo hacer el libro. Pero imagínense, lo hicimos en el 94, 93, 94. Ojalá hubiéramos tenido los medios que tenemos ahora, ¿verdad?, para poder editar. Tuvimos que hacer la edición prácticamente a mano. ¿En serio? Sí, sí, eran otros tiempos. Se hizo un gran trabajo, nos ayudó mucho Alonso Trejos con todo ese trabajo de montaje del libro. Y creo que el libro era muy necesario, porque en ese libro se recopila no solo muchas fotos interesantísimas, sino también los testimonios de gente que lo conoció muy de cerca. Sí. Y fíjese usted que la mayoría de los que ahí dieron su testimonio fallecieron ya. Sí. Sí, entonces no hubiéramos tenido esos testimonios en este momento, por ejemplo. Su padre le gustaba mucho el deporte, y lo recuerdo en muchas imágenes del fútbol, del baloncesto, y que a todas las actividades siempre, no solamente como presidente, sino también como un aficionado más. Sí, el fútbol le encantaba. Sobre todo, yo me acuerdo mucho de esa época cuando vivimos en México, que él era un aficionado. Ahorita no recuerdo si era del América o las Chivas de Guadalajara. Tendría que preguntarle a mi hermano, pero le encantaba ver el fútbol, ¿verdad? Y luego aquí liguista, ¿verdad? Era liguista a muerte. Toda la familia Guardia. Como son de Alajuela, digo, yo seguro por eso son todos liguistas. Me contó José Francisco Aguilar Bulgarelli, esta anécdota ya la comenté en otra entrevista en la que tuve la oportunidad de conversar con su hermano, con don Rolando Laclé y con don José Francisco, que él estaba en un partido de fútbol y uno de los jugadores se lesionó. Y era el presidente y se bajó a atenderlo. Sí, bueno, eso era él. Luego las imágenes que más vamos a poder también encontrar recurrentes con Monseñor Zanahoria, por supuesto, y con don Manuel Mora. Uh-huh. Esas son las imágenes de la alianza que se hizo. Que se convirtió en política pública también en un momento determinado. Uh-huh. ¿Verdad? Y creo que marca también una época muy importante de esa administración en la que él hace reforma y que luego pasa ese amargo momento que usted hablaba ahora al inicio de este bloque, que era el exilio. Sí, mire, el precio fue muy alto, el precio de la reforma social. Y bueno, había gente interesada incluso en echar marcha atrás a esa reforma social, cosa que cuando Figueres asumió la Junta, bueno,
asumió y respetó las garantías sociales, ¿verdad? Y la Caja, la Universidad de Costa Rica y todo. Pero imagínese que todas esas decisiones tienen un costo. Ya cuando él se postula y viene el problema de las elecciones y tiene que irse al exilio, fue una etapa terriblemente dura. Ellos, mi mamá me cuenta que ellos tuvieron que salir de un momento a otro, montarse en una, como un avioncito pequeño, y mami lo único que acató fue agarrar una caja y llenarla de alhajas, para sostenernos, y así fue. Entonces ellos llegaron a Diriamba y ahí mi tío Miguel Ángel Fournier tenía un hotel, entonces los dejó quedarse ahí. De hecho, en ese hotel nació mi hermano, Rafael Ángel. Nicaragua. Uh-huh. En Nicaragua, en Diriamba. Y después ya se fueron para México. La idea era que mi hermano naciera en México, pero se adelantó. Uh-huh. Y entonces nació en Costa Rica. En Diriamba. En Diriamba, sí. Ya después ellos se fueron con mi hermano como de 9 meses más o menos. Y ya en México ya nacimos mi hermana y yo. Pero fue una etapa, al principio mi papá pasó muy duro. Cuando se enteró el presidente de ese entonces, Miguel Alemán, de la situación económica de mi papá, entonces le ofreció lo que él quisiera, dinero, propiedades, lo que él quería. Y papá le dijo, mire, yo soy médico, yo tengo un título, yo lo que quiero es trabajar. Hay una frase muy linda cuando inclusive le ofrecen la nacionalidad. Uh-huh. Él decía, si es para todos, sí, si no, no. Ah, sí, él dijo, o para todos o para mí no. Y, uh-huh. y en ese recorrido de frases que son testimoniales uh-huh. muy importantes, dice, él añoraba Costa Rica, soportó el exilio con valor, pese a la pobreza, y las imágenes retratan que las condiciones en las que se vivían eran de opulencia, que es algo muy importante, y adversidad también. Uh-huh. Eso lo dice don Carlos Manuel Escalante Durán. Ah, sí, un gran amigo de mi papá, don Carlos Manuel. Yo me acuerdo muy bien de él. Y fíjese que era interesante la situación del exilio, porque mi papá no quería pedir ayuda. Entonces él trataba, ¿verdad? Él tenía como su único traje y su sombrero, y si los invitaban a algo, él y mi mamá se iban en bus. Y entonces quedaban como a 100 metros de la casa. Así. Y entonces le decían, don Rafael Ángel, ¿el chofer lo puede llevar a su casa? No, no, no. Ahí está mi carro, era que en la esquina se iban a montar en el bus, ¿verdad? Porque él no quería depender de nadie, él quería salir solo. Entonces, gracias a Dios, él tuvo sus trabajos después, porque ya con el trabajo la situación de la familia mejoró bastante. Eso decía, mi hermano me molesta a mí, me dice, no, pues es que vos no pasaste nada, no pasaste lo que nosotros pasamos, me decía. Voy a cerrar este bloque con unas palabras de doña Marta Fonseca, ajá, guardia. Ella dice esto, la vida en el exilio fue muy dura. La vida en México fue dura. Estamos desde el Museo Calderón Guardia conversando con quien le daba cariño al presidente Calderón Guardia. Su hija menor, la chiquita de sus ojos, que le decía la negrita. Ya regresamos. Regresamos, estamos desde el Museo Calderón Guardia, un museo que está con unas condiciones preciosas. Usted tiene que venir a verlo para que haga ese recorrido en nuestra historia patria. Merece la pena recordar al Calderón Guardia del corazón, porque aquí tiene diferentes epicentros donde usted va a poder compartir con él de primera línea. Y estamos en este programa de especiales Universidad de Costa Rica con doña María del Rosario, su hija, hablando de esa vida tan linda que tuvo la oportunidad de compartir con su padre. Avenida Chapultepec 512. Hay que ver las fotos para cerciorarse que la vida en ese momento también manifestaba adversidad. Sí, las fotos, usted ve las paredes rotas, ¿verdad? Ellos, en ese momento yo no había nacido, tenían dos cuartos. No. Entonces imagínese, mi abuelita en uno, ¿verdad? Y con los chiquitos, o sea, mi hermano. Después vino Alejandra. Ya cuando ellos se pasaron a la otra casa, que fue en Ejército Nacional, al otro apartamento,
era un apartamento más bonito, ¿verdad? Mm. Sí tenía 3 cuartos, pero imagínese, en uno estaba mi abuelita, la mamá de papi, en otros todos los hermanos juntos, y en otro mis papás. Pero ya por lo menos era un poquito más grande. ¿Había otra abuelita que había quedado en Costa Rica? No, no, no. En ese momento no había no, quedado. No, no, no. Mi abuelita siempre se la llevaron uh-huh. al exilio, la mamá de mi papá. La mamá de mami ya había fallecido. O sea, mi mamá uh-huh. no tenía ya ni papá ni mamá. Recuerdo que usted en algún momento también decía que le preocupaba la salud de su mamá al presidente. Sí, sí. Papi siempre estuvo muy pendiente de mami. Mami era un yunque de fuerza. Usted no tiene idea. Mi mamá lo sostuvo, lo apoyó, lo ayudó. ¿Era su confidente? Ella era una mujer que aguantó y vivió todo y fue a la par de él todo el tiempo. Fue un gran apoyo para él. Y cuando él estuvo tan mal y tan grave, lo cuidó, se dedicó por entero a él. Mi mamá, ella era muy dedicada a papá. ¿Y cómo estaba su abuelita de salud en ese momento? No, mi papá, no. Mi abuelita murió cuando estábamos en el exilio, uh-huh. en el año 62. Uh-huh. Sí, la salud de ella ya venía... Bueno, ya ella tenía Alzheimer también, uh-huh. entonces imagínese la complicación. Sí, entiendo, entiendo. Uh-huh. Hay una anécdota que yo creo que todos deberíamos conocer. No está escrita uh-huh. y es mucho como al partido o también al presidente se le reconocía mucho desde el mariachi. Uh-huh. Y uno inmediatamente se imagina a los mariachis cantando. Uh-huh. Pero no, nada que ver de los mariachis cantando. Resulta que se le apodó a los combatientes en la guerra civil, a los caleronistas y comunistas que venían desde Limón en la noche, y entonces se ponían mantas encima para protegerse del frío. Uh-huh. Entonces decía, ahí vienen los mariachis, porque parecían mariachis, ¿verdad? Con las mantas encima. Y entonces hay una anécdota de que mi mamá cumplía años y le llevaron mariachis en México. Y estaba lleno de ticos exilados, ¿verdad? El mini apartamento, para variar, lleno de ticos exilados. Y todos los que iban a visitarlos, ¿verdad? Y entonces todos cantaban y todo, y en uno empiezan, ¡que vivan los mariachis caídos! Y ¡que vivan los mariachis caídos! Y los mariachis volvían a ver, ¿de qué están hablando? No entendían. Claro, y eran los mariachis que estaban ahí, que no cantaban. Y vea que a su papá, aunque estuviese en el exilio, la gente todavía en Costa Rica no solamente le recordaba, sino rogaba que volviera. Eso lo dice en algún momento doña Aida Cabezas Guardia. Uh-huh. Sí, la gente quería que volviera, pero esto se da... El primer regreso de mi papá se da en el 58. Que es un recibimiento impresionante. Es un recibimiento impresionante. Ese fue cuando el gobierno Mario Chandy. Se le permite regresar en el... él se queda para las elecciones, ¿verdad? Y contra Orlich, si usted recuerda. Así es. Yo no recuerdo, yo estaba en México, ¿verdad? Y me acuerdo que... Me cuentan una anécdota, yo no sabía, mi hermano, que me ponía en el teléfono a mi mamá. Y yo solo decía, papá, papá, papá. Y cuando colgaba el teléfono, mamá, 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 ¿verdad? Entonces mi mamá quedó muy triste porque nunca le dije mamá y con el teléfono solo era papá. Y entonces después ya él regresó a México y la chineaba mucho. ¿Ah? La chineaba mucho. Sí. Es que imagínese que yo era mucho menor que mis hermanos. Sí. Y cuando volvieron a México, después ya regresamos definitivamente en el 64. En el 64 regresas definitivamente. Uh-huh. Ese recibimiento es algo que es digno de rescatar, y hay muchas y diferentes escenas que hay que comentar. Una es don Hernán Castro Hernández, me parece que era uh-huh. Hernández, el segundo uh-huh. apellido. Hernán Castro Hernández. Él decía que lo que más le conmovió fue que cuando el presidente regresa, él dice que siempre hay que regresar con una sonrisa y con una perspectiva de hacer paz. Eso, cuando uno está en el exilio, me parece que debe ser algo muy complejo. Eso explica mucho las características humanistas del presidente. Uh-huh. ¿Verdad? Don Rolando Lacle dice que
el vuelo antes de aterrizar hace como un planeo por toda la sabana, porque además el aeropuerto estaba ubicado en ese lugar. Uh-huh. Y dice que en ese sobrevuelo, aunque le había confesado el presidente que él sabía que iba a llegar mucha gente, jamás pensó que llegase a ver tantas, pero tantas, tantas personas esperándole. Y esa confesión merece la pena porque dice, Rolando Lacré, si alguien sabía de manifestaciones y de campañas políticas y de presentaciones de respaldo, era Calderón Guardia. Entonces, para que él dijera, esto se salió de todos números, ese, bueno, digno de alabanza, ¿no? Sí, y su entierro también se salió de todos los números también. Sí, eso le emocionaba mucho y le daba cariño, dice Rolando Lacré, y el entierro usted tiene toda la razón. Ese sepelio fue algo en el que Costa Rica se volvió y le reconoció esa gran labor que hizo no solamente como político, sino también como médico. Uh-huh. ¿Verdad? Yo creo que es interesante, Marlon, ahora que usted su labor como político, sí, como presidente, como estadista, porque él fue un verdadero estadista. Uh-huh. Estadista es el que realmente rompe con estructuras, ¿verdad? Y que no tiene miedo de hacerlo. No tiene miedo tomar las medidas que hay que hacer. Aunque su popularidad baje. Porque obviamente muchas medidas no son aceptadas. Pero yo creo que básicamente mi papá, yo nunca lo he visto como político. Para mí él es un humanista. Es una persona que lo que hizo, lo hizo de corazón. Si él hubiera sido político, hubiera medido con más frialdad las decisiones que estaba tomando. Con más frialdad las decisiones posteriores que se dieron después de su presidencia. Él no lo hizo así. Él no era un político calculador. No estaba en su ser un político. Estaba ser un humanista, un hombre de bien. Y yo creo que eso marca la diferencia. Porque mire, para mí el tinte, por eso yo que he nacido y he crecido en política y he conocido a muchos políticos, sí le puedo decir que no es igual cuando se hacen de corazón o cuando se hacen porque hay un interés particular en llegar al gobierno o un interés particular por gobernar de una forma u otra. Eso sí. Recuerdo, no es igual. Recuerdo las palabras de Rolando Lacré en esa línea. Dice Rolando Lacré que él venía llegando de Europa y era un médico muy respetado. Su papá ya lo era. Y en todo ese escenario, empezar a luchar por los derechos de los más vulnerables, se le significó que aquellos que lo veían a él como un referente le pudiesen dar la espalda y se la dieron. Y se la dieron. Imagínese usted que ahorita en Estados Unidos, donde el precandidato Bernie Sanders habló de un seguro social universal, ¿verdad? El famoso Health Care for All, ¿verdad? Comunista. ¿Cómo puede ser que el país, la potencia más grande del mundo, tenga ese problema de bienestar social? Donde ahorita con el problema del COVID, ¿qué ha pasado? Que la gente llega, la salvan y le mandan la cuenta. Si no tiene seguro. O muchas veces no los atienden. No, seguro privado, porque no estamos hablando de seguro público, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y en este momento la gente se le para el pelo. Imagínense en los años 40, cuando mi papá hablaba de una seguridad social. Por eso es necesario hacer ese recordatorio del médico. Un médico que, como le decía, venía recién graduado de Europa y abre su consultorio. Un consultorio en el que también atendía a su papá, era el consultorio de su papá. De la abuela, exacto. Y cobraba 3 colones para el que podía darle la plata. Qué fuerte eso. Sí. Uno no pensaría que va a ir donde el médico y si no tiene plata no pasa nada. Sí, no, ahorita no. Difícilmente. Dice doña Marta Fonseca Guardia otra vez. Ah, tía Marta. Muy, muy cercana a nosotros. Muy buen médico. Qué lindo. Era muy. Y su hijo, el hijo de tía Marta, fue un gran médico también. ¿Ah, sí? El doctor Elías Jiménez, pediatra, y fue presidente de la caja. Bueno, una generación de médicos sí, ahí entonces. Un gran médico también. Uh-huh.
Hay una anécdota suya muy, muy interesante con el Torfanach. Tiene que contarla. Hay una imagen también que va a estar apareciendo en esta entrevista donde hablamos de él como médico, que es una fotografía de él operando. Uh-huh. Es una forma de recordarlo de una manera muy linda. Cuénteme esa anécdota, por favor. Yo creo que la anécdota que te conté, si no... Era cuando, ese armarito que siempre estaba a la el puerta abierta. El armarito, y había un Torfanache rosado, rojo rosado, sí, sí, que sí. Sabía a diablos. Y era el que me daban cuando tenía tos. Y yo no lo soportaba. Y yo no sé si fue con el Torfanache, pero yo abrí una medicina y me la tomé sin permiso de papi. Esa es. Creo que fue el Torfanache que me supo espantoso y me dio una regañada. Le dio una regañada. Y le dijo, a partir de ahí, no, ya le puso llave. Nunca más, no solo esa vez, sino papá notaba las pelotitas del seguro. ¿Se acuerdan la vitamina A que daba el Seguro Social en ese tiempo? Papi nos daba una diaria. Y un día me tomé como 10. El bacalao también me decía. El bacalao, que es vitamina A. Me tomé como 10, viera la regañada. Por dicha no me pasó nada porque eran pastillitas de bacalao, pero sí, yo era un poquito traviesa. Pues bueno, vamos a cerrar este bloque con eso. La traviesa doña María del Rosario, que con el presidente le tuvo que poner llave al armarito donde tenía las medicinas. Un médico que ya cuando había acabado, digamos, su trabajo como médico, que nunca se acaba, dicen que todavía recibía visitas en su casa y los acostaba en el sofá. Una linda manera de seguir recordando al doctor Calderón Guardia en este año específicamente, que tiene 50 años su partida. Conmemoramos al doctor desde el Canal 15 Universidad de Costa Rica. Ya regresamos para nuestro último bloque. Regresamos, estamos desde el Museo Calderón Guardia haciendo una mirada femenina de quien fue el gran reformador social de este país, el presidente Calderón Guardia. Doña María del Rosario, tenemos muchas imágenes de sus papás juntos, de ustedes también, el retrato de toda la familia completa. También hay otras imágenes que a mí me llaman mucho la atención, y es que usted hizo hincapié en el primer bloque de que a él le gustaba mucho leer. Era un hombre muy uh-huh. culto, no era un hombre solamente dedicado a la medicina. Su ópera favorita era La Traviata. Uh-huh. Y la de mi mamá. Mi papá hizo a mi mamá una enamorada de la ópera. ¿Sí? Porque mi papá vivía metido en la ópera cuando vivió en Europa. Entonces hizo a mi mamá enamorada de la ópera. Y ellos iban mucho a la ópera en México. Y entonces, pero La Traviata era la que más escuchaban, porque era la favorita de ellos. Y yo me acuerdo contar a mi mamá, porque en eso yo no sé si yo había nacido, mi hermana Alejandra decía que ya no quería oír La Charriata, que ya se había cansado de escuchar la charriata, ¿verdad? Y mi mamá, bueno, mi mamá era muy divertida porque ella compraba una edición de discos que venían con las letras, pero en italiano. Entonces mi mamá la seguía y entonces ella agarró mucho como ese italiano. Entonces era divertido porque ella entendía algunas cosas, aunque era un italiano antiguo, ¿verdad? Ajá. Pero entendía algunas cosas porque ella se estudiaba las óperas, todas las nuevas versiones de las óperas. Ella estaba al día, si fueran películas, si fueran discos, si fuera todo. Le gustaba Sarita Montiel cantando y también Pedro Vargas. Sí. Eso lo dice doña María Camacho. Sí, Nana. La Nana, que es la segunda mamá de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y la Nana lo quería muchísimo, papá. La partida del doctor fue el hecho noticioso más importante del momento, pero además uno en el que Costa Rica se volcó. Y tenemos imágenes que demuestran cómo ese comparativo del recibimiento y el sepelio provocan el gran cariño que le tenían los costarricenses. Ajá. Me parece que sin color político ya. Sin color político, sí. Y ¿cómo se tiene que ver la obra de él sin color político? Y mucho de su herencia, propiamente.
porque su herencia ya era consecuente con los años, de todo ese legado que se convirtió. Ahora, si lo vemos de esa manera comparativa que usted hacía con el resto del mundo, casi como un mito de poder tener un seguro social o una sanidad pública tan potente y boyante que todavía se sostiene. Sí, que todavía se sostiene, sí, y lo hemos puesto a prueba. Decía su papá, como hijo de médico sentía a la hora muy temprana, de muy jovencito, de mi vida, el dolor y la miseria que nos rodean. Por eso la medicina era la única forma de él poder retribuir. Esa capacidad de entregarse, usted me decía que la vivenció mucho en la casa, no solamente con toda la gente que llegaba, sino con que él sacaba su maletita para siempre atender a la gente. Totalmente. Él siempre siguió atendiendo. Siempre siguió atendiendo y obviamente la gente que llegaba a mi casa era sin cobrar. Era gente humilde, ¿verdad? Entonces, él ahí los acostaba en el sillón, como dice mami, en mi sillón. Ahí los acostaba y los revisaba, los atendía y les daba la medicina y si no la plata para la medicina. A mí me llama la atención eso porque es que como médico él dejó ya su consultorio y se dedicó ya a su familia en los últimos años. Okay. Y esa capacidad de que la gente le tocaba la puerta todavía para verlo como un referente. Es que él era muy buen médico, como dice tía Marta. Así es. Era muy buen médico. Y la gente seguía teniéndole mucha fe como médico. Entonces, aunque ya su oficina era más de temas políticos, ¿verdad? Para atender asuntos políticos, también era asuntos médicos. Y vivía repleto, usted no tiene idea. Yo bajaba las gradas de mi casa y todo repleto en la oficina, que estaba a la pura entrada. Y entonces en la otra sala también hay un montón de gente. O sea, mi casa siempre estuvo llena de gente. Eso es algo que la gente no puede entender. Y vea que, digamos, yo he podido lograr testimoniales de muchas personas, contándome cómo fue ese momento álgido del presidente en el que, no solamente en época inclusive de exilio, donde ustedes me dicen, llegaban a cantarle el cumpleaños a su mamá, los mariachis, ¿verdad? Pero sino también ya acá, en su regreso, y inclusive luego de que estuviese establecido en unas condiciones muy diferentes, ¿verdad? A mí me impresiona eso, doña María Rosario, que todavía le buscaban para estar en constante contacto político. Ah, no, él seguía. Él seguía, la gente lo quería mucho y seguía a la gente en la casa, siempre. Y me encontré otra frase de él que describe mucho el momento en el que él no solamente decide estudiar medicina, sino que le marca como una persona preocupada por el bienestar de los costarricenses en aquel momento. Él dice que hay que luchar contra la muerte en un país cuya población carece frecuentemente de lo indispensable para subsistir. Esa no es la Costa Rica que tenemos hoy. ¿Y es mucho por él? Es mucho por él, exactamente. Si usted ve la sanidad pública, ese gran legado también. Sí, creo que la gente pasa por alto un poquito esto, ¿verdad? Y no se da cuenta del cambio que significó la caja. Lo que significó, gracias a tener el acceso a salud. Mire, es que es lo básico, a la salud y a la educación, es lo básico. Como familia, para ustedes fue muy importante que se le diera el benemérito de la patria. Sí. Un 17 de abril del 74. Cuéntenos cómo fue todo ese proceso, pero además, ¿cómo lo pudieron ustedes ver como una reivindicación también para el presidente? Fue una reivindicación y fue muy interesante porque se dio en el gobierno de José Figueres y el presidente del Congreso era don Luis Alberto Monge. Entonces, fue muy significativo que se le diera el benemeritazgo y muy merecido. Y ahora me ha gustado mucho y esas cosas que uno no se imagina que todavía existan. A nadie se le ocurrió derogar el decreto, la ley, perdón, que lo declaraba traidor a la patria. Así es, así es. A nadie se le había ocurrido. Y resulta que el actual presidente de la Asamblea, Krushan, la desempolvó. Y bueno, vamos a ver, yo creo que va en viento en popa, ¿verdad? Ya se le eximió de debate, creo. Sí, así es. Y entonces yo creo que
Me parece que ese es otro reconocimiento justo. Y que llegue en este momento, ¿verdad? A 50 años de su partida. A 50 años de su partida. En el 70 se nos va. Uh-huh. O se nos fue. Y eso es algo muy importante que usted ha destacado, porque estaba ahí tapado, nadie lo le había puesto atención, ¿verdad? Y es que el benemérito de la patria se convirtió en algo que de algún modo representó para la familia Calderón. Una reivindicación, sí. Total, total. Sí, y lo mismo el Colegio de Médicos también, uh-huh. que echó atrás que a él le quitaron su título de médico. ¿Cómo le van a quitar el título de médico a alguien? Primero, ¿qué tiene que ver el título de médico con la política? Empezando por ahí. Y segundo, ¿cómo le quitas los estudios a una persona por razones políticas? Eso no se quita. Eso ya lo tiene uno, ya no tiene conocimiento. Pero bueno, eso también se echó para atrás, gracias a Dios. Hay muchas reflexiones en el texto de cómo a él se le representa. Y ya deberíamos de no hablar de, no solamente del estadista, sino de ese humanista. El gran reformador social, dicen, usted cerró sus ojos, pero las clases trabajadoras por siempre hablarán con luz desde su corazón. Vea cómo eso le hace homenaje a la gran labor que él hizo, pero más allá de eso, a saber que todos los trabajadores hoy que vivencian sus derechos es gracias a aquella dura entrega para enfrentarse a la incomprensión y al egoísmo, uh-huh. que decía doña Chayito. Uh-huh. Chayito, exactamente, sí. ¿Cómo fue para usted como hija disfrutar a su mamá en esa época en la que ella decidió buscar un papel menos protagónico, un papel más... más hogareño, tal vez, sí. Difícil. Viera que mi mamá... Porque fue muy activa. No, no, no es que fuera difícil, no, me refiero que mi mamá hogareña, ella siempre se mantuvo muy cerca de la política, le ayudó mucho a mi hermano cuando la fundación del Partido Republicano Calderonista, le ayudó después en la campaña cuando ganó Rodrigo Carazo la candidatura, ¿verdad?, en la coalición. Después fue embajador en México, o sea, sí. Mi mamá así como muy lejos de la política no estaba. Cuando vino la embajada sí estuvo más retirada, pero ahí vino dos elementos, que fue la muerte de mi hermana, que a mi mamá le afectó muchísimo. Entonces ese retiro fue un poco un retiro, no en la política per se, sino un retiro más personal. Uh-huh. Y cuando mi hermano fue presidente, ella dijo, yo aquí estoy para cuando él me necesite, pero no voy a estar entrometiéndome, ni yendo a verlo, ni estarme metiendo en sus decisiones. Uh-huh. Si él me necesite, quiere mi consejo, aquí estoy. Si es que la pérdida de un hijo no tiene nombre. No tiene nombre. Y para mi mamá la marcó mucho. A todos nos marcó. A los dos hermanos, o sea, a mi hermano y a mí, pero a ella, pues, es la madre. Pues, sirva un espacio como el Museo Calderón Guardia para haber tratado de recordar esa forma visionaria de ver la Costa Rica que hoy tenemos y uh-huh. que no permitamos nunca que nadie trate de bloquear toda la gran obra de... el humanista y reformador de este país. Uh-huh. Así que para nosotros que hacemos televisión de servicio público, también debemos de agradecerle al presidente porque fue quien fundó la Universidad de Costa Rica uh-huh. y que uh-huh. hizo posible que hoy estemos aquí conversando llanamente con usted. Muchas gracias sí. de verdad por este ratito que nos regaló. Muchas gracias, Marlon. Aquí a las órdenes. Hacer televisión con sentido siempre es un esfuerzo tremendo para nosotros, pero esa visión con sentido la compartimos con quien fue el gran humanista de este siglo, más bien del siglo pasado, el presidente Calderón Guardia. Desde este canal 15 le queremos recordar con mucho cariño, pero sobre todo con el aprecio que merece su memoria. Muchas gracias por compartir con nosotros este ratito de especiales UCR. Hasta luego.